Se pueden dar cuenta que sigo con el estilo este del trío Camalote, de ahí de la zona del Pánuco. Bueno, pues ya me gustó. Y como son sencillos los sonecitos estos, pues la verdad, me los he estado aprendiendo uno por uno. Y hace rato le estaba dando duro que duro a este. Y aquí está, se llama el guajolote. Bueno, aquí vamos con la versión lenta del guajolote. Y pues bueno, está en sol mayor. Bueno, yo de repente tiendo a dar el do sostenido, pero bueno, vamos a hacerlo con do natural, que es la versión que ellos tienen, el trío Camalote. Aquí va. Esa sería la primera frase que tenemos. Entonces serían las notas sol, si, re, sol, mi, do, re. Okay, va de nuevo hacia abajo. Hay una nota ligada, pues para empezar con el fa y sol, fa sostenido. Siguiente frase. Se terminan hacia abajo para empezar la siguiente frase hacia arriba. Ok, esa sería la frase, sería hacia arriba. Sol, así, sol. Entonces sería arco hacia arriba desde el re. Parece que no tiene sentido, pero cabe bien en la música, en la secuencia de acordes. Así que sí va esa figura. Ok, vamos a sacarlo otra vez. Re, fa, sol, la, sol, la, si, sol, la, si, sol. Va otra vez, arco hacia arriba. Re, fa, sol, la, sol, la, si, sol. Ahora hay que dar los arcos bien, como los hago. Bueno. Eso es como yo los hago, ¿verdad? Digo, yo los siento así. Creo que es la manera correcta de sentir la fluidez del arco, del arqueo, ¿no? Entonces sería re, mi, re, si, do, la. Re, mi, re, si, do, la. Fa, sol, mi. Fa, sol, mi, fa, re, mi, la, do, si, ok, la. Hay radio aquí, disculpen ustedes. Ok, y ya sigue la. ¿Sabes qué ruidosos, no? Son estos gentes. La primera vez se toca la parte A y B, pero ya después de los otros versos, son como tres versos. Y entran solamente en la parte B. Va la parte B con el arco hacia arriba en este caso porque venimos de tocar la parte A. Ok, primero vamos a sacar la frase, la primera partecita. Esa es la parte que empieza. Sol, la, si, sol, la, si, sol. Y con el tercer dedo yo me acomodo para dar el pizzicato con la cuerda, primera cuerda, un mi. Entonces sería sol, la, si, sol, la, si, sol. Rápido dan el pizzicato con la cuerda de mi y hacia arriba. Re, do. Y entra la otra frase. Ok, vamos otra vez. Ok, ¿entendieron esa parte? Esta tiene que ser hacia arriba. Ok, va de nuevo. Ok, esa es la frasecita que sigue, ¿no? Para completar la vuelta. Primero hacia arriba.
Ah, sí, queda hacia arriba. La, si, do, la, si, do, la. Ok, esa sería la otra fase. O parte, ¿no? Re, do, re, si. Entonces, la, si, do, la, si, do, la. Mi, re, si. Después de ciertas vueltas, esta es la salida. Entonces, vamos a contar las vueltas. Última. Ahí. Entonces la última. Sería la, si, do, la, si, do, re, mi, do, la, si, do, sol. La, si, do, la, si, do, re, mi, do, la, si, sol. Va toda, mis queridos amigos, para que quede, pues mejor, parte A y B. El señor toca las cuerdas sueltas. A mí me gusta, no sé ustedes, pero pueden quedarse en sol y terminar ahí. Ok, aquí va la parte cantada y después entra en la parte B, no en la A, solamente sería en esta parte. Ahora sí vamos a empezar hacia abajo. El arco se acomoda perfectamente, no hay problema. Igualito. Fallando un pichicato, es cuestión de ensayarlo. Regularmente no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, pero bueno, con un poquito de práctica todo se logra. Vámonos con el último verso. También se empieza con esta parte. Les digo, todo después de cada verso siempre va a empezar con la parte B y ya para salir se sale con la parte A. Ok, entonces sería después el último verso, parte B y A para salir. ¿Se fijaron? O sea que da mucho tiempo y empezamos con la parte A para salir. Ok, ahí termina. Es una escala de la a la. Ligado. Cuidado con las notas, hay que afinar. Okay. El señor, el violinista del trío Camalote, así termina.
Fa sol. Ok, entonces sería la última frase A. Vamos para salir. Ok, mis queridos amigos, espero que les haya gustado este sonecito, versión trío camalote. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto. La Huasteca es una hermosa región, lo sé, y su música también lo es. Aunque yo nací en Michoacán, puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón. Recuerda que lo más importante no es competir, hay muchos que saben más o menos que tú, sino compartir lo que sabemos. No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine, eso me ayuda bastante. Y suscribirte a mi canal también, si aún no lo has hecho. Si deseas apoyarme con alguna donación, puedes también hacerlo a través de mi cuenta de PayPal, que está en la descripción. De antemano te lo agradezco muchísimo.